A ver, ponte un poquito más a la derecha. Ahí. ¿Puedes sonreír un poquito más? Como si fuésemos amigos. ¿O te estuviese dando una tarjeta black? Así. ¡Qué chula ha quedado! ¡Ha quedado genial! ¿Dónde te la envío, Rato? ¿Al correo de Bankia o a Soto del Real? Bueno, te lo envío a los dos sitios. Será por dinero. Hola, soy Francisco Nicolás Gómez Iglesias, agente secreto del CNI. Bueno, tan secreto que ni los del CNI sabían que trabajaba allí. Pero vosotros podéis llamarme Pequeño Nicolás con licencia para molar. ¡Ay, va, qué chorrazo! ¡Pequeño Nicolás! No digas selfie, diga Nicolás. Si no te has hecho una foto conmigo, no existes. Eres un don nadie. ¿Qué digo un don nadie? Eres un cero a la izquierda. ¿Qué digo un cero a la izquierda? Eres el calvo de Amaral y lo sabes. Que soy un puto agente del CNI, chorra. Yo solo me hago fotos con gente top. Con José María Aznar, el mejor presidente de la historia de la democracia. Con Esperanza Aguirre, la mejor defensora del liberalismo en España. Con Ana Botella, la mejor... la cliente del mes en los spas de Lisboa. Y eso. Ahora me quiero hacer una foto con la persona actualmente más importante del Partido Popular. El juez Ruz. Habéis visto, ¿eh? Solo gente tope gama. No tengo ni una sola foto con alguien de clase media. A mí me llevaban mis padres a Euro Disney y me venía Pluto y me decía: hola, pequeñín, ¿te querías hacer una foto conmigo? Y yo le decía: que corra al aire, mamarracho, que yo no me hago fotos con muertos de hambre, puto perro. Aparta tus sucias patas de mí si no quieres acabar como Excalibur. ¿Pero tú con quién te crees que estás hablando? Yo he venido a hacerme una foto con las primeras espadas, con Mickey Mouse. Pero con el de verdad. Como me enteré de que es un rumano disfrazado, os pongo una querella que os vais a cagar. Se va a cagar hasta el candelabro de La Bella y la Bestia. ¡Pequeño Nicolás! A mí lo que era mi vida no me gustaba. Yo era un niño más bien feete, enratonado, no tenía amigos, vivía en el barrio de la prosperidad, en una casa pintada con gotelé, con tapices de ciervos, el bajón. Estaba esto de caer en el mundo de las drogas, o peor, en el de los juegos de rol, que ya sabéis cómo funciona esa mierda. Empiezas con dados de 10 caras, elfos y toda la pesca, y terminas en el diario de Patricia con una cibernovia de Cuenca. Así es que me dije: Nicolás, copón, si no te gusta tu vida, invéntatela. Y de repente me volví todo loco y le decía a todo el mundo que era un agente CNI, sobrino de Arturo Fernández, ahijado de Aznar, hijo ilegítimo del rey Juan Carlos. Que bueno, esto a lo mejor no es mentira, porque me tengo que saber que esa cadera no se ha roto de una noche. En fin, yo qué sé las chorradas que llegué a decir. Pues te quieres creer que se lo tragaron todo. Y ahora la culpa es mía. Mira qué carusa tengo. Si soy un ángel de Murillo, no sabes. Mirada limpia, ojos claros, mira qué mofletes. Aquí hay material para forrar todas las pelotas del Decathlon. Esto puede parecer una cara, pero es un pase VIP para entrar donde a mí me salga de la brenca. Esto abre todas las puertas. La de la FAES, la de CNI y hasta la casa de las Pechotes. Ay, la Pechotes. Qué mujerona, ¿eh? Guapa, guapísima. Me parece humana de lo guapa que es. Una hembra fuerte, con poco que se arregle, la que vaya a su lado se convierte automáticamente en la amiga simpática. ¿Y sabéis por qué le llamamos la Pechotis? ¿No? Pues porque va a ser chorra. Porque tiene un corazón que no le cabe en el pecho y mira que tiene espacio. Si ahí entra el Titanic de lado. ¿Y si os digo que me enrolla con la Pechotis? ¿Qué? Eso no lo creéis, ¿verdad, cabrones? Pues hacéis bien, porque solo le invité a un helado de Stratachela. Pero eso, para uno con mi imaginación, es un compromiso equivalente a la boda de Lolita. ¡Ay, va, qué chorrazo! ¡Pequeño Nicolás! It's a beautiful day. Front page in the London News today. On the missing link.